En la Argentina hay una falencia o un déficit que puede explicar o puede estar explicando muchas cosas de lo que nos pasan. Faltan muchos cuadros políticos técnicos en este país. Desgraciadamente hoy la moda es comprarlo, cosa que yo me niego a aceptar o resignarme a eso. Yo entiendo que la política tiene que volver a recuperar el lugar o formar cuadros políticos técnicos. ¿Qué es un cuadro para mí? Cuando no los hay se buscan CEOs. Claro, a este país le hizo muy mal perder cuadros políticos por crisis cultural, por decadencia, por golpes militares, por interrupciones democráticas. Lo tenemos que volver a recuperar, porque el vacío lo llenan la tecnocracia y los CEOs, o peor todavía, la política que para suplir eso sale con dinero a comprar técnico, a comprar conocimiento, y finalmente eso se paga. Tenemos un gobierno nacional dominado por por dos perfiles, ¿no? Y un perfil es sectores que vienen del mundo privado multinacional. Ministro, y en segundo lugar, con una visión tecnócrata que me parece que en algún punto le está ahí un problema no entender la dinámica política, que los puede estar complicando en lo que el día a día la gestión. Esto es lo que percibo yo. Marcelo, yo lo escuché apenas asumió en diciembre, o quizás fue en enero, estar contento por la designación de Bullaire. Últimamente no lo noto tan contento. Con Ricardo nos une una relación de amistad de muchos años atrás. Él viene de una militancia gremial ruralista, fue de vicepresidente de CRA. Mi compromiso muy juvenil empezó por el lado del cooperativismo, el mundo federado, federación agraria. La vida me fue llevando también en un camino donde lo conocí a él cuando era vicepresidente de CRA. Es uno de los pocos políticos del Ministerio de Agroindustria. Y más allá de las diferencias que tengo, y que la discuto en privado y públicamente con él, y nos peleamos, tengo respeto por él. Sé que es un hombre de la política y eso me hace veo que intenta manejar un ministerio con mucho componente tecnocrático y a veces se le hace difícil, pero más allá de mis diferencias, que las tengo claramente, lo respeto por su trayectoria. Hay una situación tensa producto de, hoy no me voy a poner a enumerar las decisiones que tomó el gobierno nacional, pero algunos hablan que en algunos sectores hay menos consumo y hay probablemente pérdida de empleo en algunos sectores desde la producción. ¿Qué es lo que usted ve que está como más en riesgo dentro de la provincia de Santa Fe? Mire, yo en diciembre hay un reportaje que me hace generosamente para mí, ¿no? El diario La Capital de Rosario. En diciembre, en ese reportaje, yo advierto ahí la necesidad de tomar un rumbo por el lado del desarrollo y la producción. Y hacía una advertencia en este punto, porque yo ya veía algunas situaciones desde Buenos Aires que me preocupaban. Nadie discutía que había 4 o 5 variables macroeconómicas en el país que ganara quien ganara se tenían que tocar. Ahora, había dos caminos. Un camino es hacerlo desde una valorización productiva, poniendo a la economía real como sujeto, poniendo a la industria como elemento aglutinador del país, sobre todo la agroindustria del mercado interno, la agroindustria y la metalmecánica, o un modelo de valorización financiera. Bueno, mi preocupación se confirmó. Optaron por un camino equivocado de manejar las variables macroeconómicas desde una visión de clásica monetarista que nos está llevando a una situación difícil para el mercado interno, para las pymes industriales, para el sector comercial y para el trabajo. ¿Cuáles son los sectores que usted percibe que están con mayor riesgo hoy, después de 8 meses de esa política? El comercio minorista, la metalmecánica, las pymes industriales, las economías regionales. La mayoría de los santafesinos transita su vida en el mercado interno, en el consumo. ¿Quién en este escenario de aquí de Argentina pone las reglas de juego? ¿Lo pone la política o lo ponen algunas corporaciones? No, hoy los que ponen la regla del juego son un conjunto de empresas, mucho de ellas multinacionales y también nacionales,
monopólicas, con mucho, con posición de dominantes, y tienen la capacidad de marcar el ritmo, de poner la regla de juego. Y hay un Estado con una capacidad de definición política muy raquítica, y hay una clase política que no alcanza a sobreponer un rumbo, una visión. Te diría hoy que las reglas de juego las siguen marcando o poniendo las corporaciones. Hoy también diría mediática, económica y mediática. En la industria base, en el acero, ¿quién pone las condiciones? ¿Qué significa hoy, en estas reglas de juego que deberían cambiarse, el significado de Coto en la Argentina? El precio de los alimentos, el precio digamos de Coto, vamos a las góndolas. Carrefour, Walmart, la Anónima, Secretario del Comercio de la Nación viene de la Anónima. Estas 5 o 6 cadenas representan la comercialización del 78% de lo que consumimos. Hacen lo que quieren en las góndolas. Tratan a la industria de manera tirana. A las pymes, tiene una política comercial con las pymes de dumping, de daño. Remarcan los que se le antoja, no agregan valor. Juegan a la timba financiera con la plata de los demás eslabones. Luego se ponen por encima de los estados, un ministro de la nación lo convoca y no van. Y el gobierno anterior, a través de Moreno, no lo veo que lo esté intentando, más allá de algún ministro que lo quiera impulsar de la nación solitariamente, no los pone en caja, y la política tiene que poner en caja esto. O lo ponemos en caja o vamos por otro sistema de comercialización. Nosotros no vamos a conceder estas situaciones, y la pretensión nuestra usar tal vez una de las leyes más importantes del capitalismo, que es la Ley de Defensa del Consumidor.